Al oír al Shah hablar de esos tiempos, siento que las mismas heridas atraviesan de nuevo mi corazón. Ni una sola vez mencionó a mi hermano, ni habló de sus hazañas. Si no fuera por mi curiosidad, habría silenciado a este miserable hace horas. Pero todavía faltan los detalles que más deseo escuchar. Un día, un visitante llegó del este, buscando ayuda y refugio. Su maestro fue el líder Timurida Babur, que esperaba recuperar su tierra natal de Transoxiana del rapaz señor de la guerra uzbeco, Sheivani Khan. Como Babur e Ismail eran ávidos amantes de la poesía, el Timurida confiaba en que nuestro Shah respondería felizmente a la llamada. Sin embargo, y a pesar de todas sus similitudes, Ismail detestaba la idea de ser comparado con ese mortal, como él lo describió. Al aceptar la solicitud de Babur de una alianza, Ismail no esperaba una asociación duradera, sino una oportunidad para suplantar a los uzbecos de la histórica región persa de Jorasán, desde donde habían estado lanzando incursiones contra sus nuevas propiedades. Jorasán pertenecía legítimamente a los Timúridas, pero sus vínculos con el comercio de la Ruta de la Seda la convirtieron en una de las regiones más ricas del mundo. Los antiguos shahs como Ciro y Yazdegerd prosperaron gracias a sus riquezas, y mientras los levantamientos eran más comunes en toda Persia, Ismail creía que este territorio era la clave para proteger su trono. Aunque juraron cumplir los deseos del Shah, había un consenso tácito entre los Kisilbash de que Ismail se extralimitaba. En el fondo, sabían que llegarían a un punto de ruptura. Chorro de león viene a unirse a nosotros. ¡Qué adorable! Te arrepentirás de tus provocaciones cuando te estés arrastrando a mis pies, Sheivani Khan. Estás borracho de orgullo después de vencer a esos frívolos jinetes de ponis. Ahora te enfrentas a nuestros guerreros de estepa profesional. Considera que tus victorias no cuentan. A tu débil amigo de nuestra tierra y haremos lo mismo contigo.
Sus jinetes están desmoralizados. Luchan con la mitad de su ímpetu. Brindaré por esta victoria con su propio cráneo. Finalmente, estoy libre de ese flagelo. Dime dónde me necesitan, Ismael, y te reforzaré rápidamente. Espero que no me tomes a la ligera, Ismael. Con las disposiciones adecuadas, no soy una persona fácil de convencer. ¿Salón? ¿Salón? ¿Omode? Y no. Prometo que no estoy conspirando para traicionarte. Nunca le desearía eso a nadie después de experimentarlo de primera mano. Ismael necesita nuestra ayuda, hombres. ¡A la carga! Omode. Ori, omode. Maganchi, salón. Ori. Salón. Salón. Memor, omode, memor, ori, 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 omode. Ori, kurahi, omode, ori. Omode, omode. Thank you.
Omode. Nemo. Salón. Omode. Madachi Chupo. Salón. Ori. Ori. Omode. Salón. Sasahi. Ori. Ori. Salón. Ori. Ori. Memo, memo. Mem, memo. Omode. Memo. Ori. Salón. Ori. Omode. Memo. Salón. Ori. Chupo. سلام چوپور میکنم آماری Ismael necesita nuestra ayuda, hombres. ¡A la carga! Ori, Ori. Omode. Ori. Salón. Memo. Omode. Ori. 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 Salón. Los uzbecos se acercan a mi territorio. Corre y ayúdame a detener su asalto. Memo. Salón. Salón. Memo. Ori. Omode. Ori. Omode. سلام آماده سهینا میمار شکار شکارچی آری سلام آری میمار آری آری آماده آماده سلام آری میبولو تو جمع سلام میمار سلام آری سلام میما آماده آری میما آماده سلام میما سلام
آماده سلام معمار آری آماده آری آماده شکار چی سلام Los uzbecos se acercan a mi territorio. Corre y ayúdame a detener su asalto. Se acercan a mi territorio. Corre y ayúdame a detener su asalto. Memo. 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 Memo.
enemigo nos alcanzará pronto. Envíenos sus órdenes y las seguiremos, mi jeque. Como desee. Sobrecargando mi tesorería. Toma este excedente para ti y gástalo. Tanta destrucción y matanza sin sentido. Este no es el camino que nos enseñaron. آری سلام آری مهمان سلام آماده آری Territorio. Corre y ayúdame a detener su asalto.
Necesita nuestra ayuda, hombres. ¡A la carga! Ori. Salón. Oh, my dear.
acercan a mi territorio. Corre y ayúdame a detener su asalto. Eres tan generoso como dicen, Ismael. Ten la seguridad de que tengo planes mucho mejores para esta gente del pueblo que simplemente tallar estatuas a mi semejanza. Necesita nuestra ayuda, hombres. ¡A la carga! Ismael necesita nuestra ayuda, hombres. ¡A la carga! Thank you.
de los castillos de Gazdevan. Pronto, finalmente estaré en casa. Necesito una civilización a la cual regresar, ¿sabes? Gazdevan están en ruinas. Es nuestra oportunidad de tomar la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás evadiendo? ¡Basta! ¿Tanta destrucción para qué? ¿Para generar más hostilidad? ¡Se nos agotó la paciencia! Tan solo hubieras previsto la disidencia en tus filas, Ismael. Habríamos prevalecido. Ahora me veo obligado a emigrar a la India para no volver a ver a mi amada transoxiana, Alada y Alakita. ¡Bien hecho! Al menos ahora Khorasan es mía. Como un león satisfecho con su privilegio, el poder puede corromper incluso al más inteligente de los líderes.
Las desventuras de Ismael en Asia Central hicieron que los Kisilbash notaran cómo el poder lo había cambiado. Consumido por la vanidad, cambió sus palabras de sabiduría por arranques de ira. A medida que resurgían los viejos conflictos entre las tribus, solo el miedo a las represalias garantizaba su lealtad. Al interrogar a Ismael sobre lo que sucedió en Gazdeban, culpa a su comandante rebelde por no mantener a sus subordinados bajo control. Pero por mucho que lo niegue con sus palabras, su carácter obstinado me lo revela todo. En el fondo, creo que sabe que Babur lo superó de muchas maneras. Nadie daba nada por él y nunca daba por sentada sus victorias. A pesar de que el Valle de Fergana se perdió para siempre, se mantuvo firme mientras cruzaba el Kush indio para comenzar de nuevo. Ismael nunca tuvo este tipo de resiliencia, ni aceptó que podía cometer errores. Ya sea que los Kisilbash estuvieran listos o no para admitirlo, en secreto deseaban que aprendiera a valorar esta lección. Finalmente, sus esperanzas se hicieron realidad, y de la manera más horrible posible.